Left, right. Los invitados esperan. Señor. Te va a encerrar la casa. Al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. La señora no baja a la fiesta. Se está preparando, en un momento va a venir. Permiso.
Sí, la verdad que me está yendo muy bien con el ingenio. Estos últimos años aumentaron las exportaciones a muy buen nivel. Ahora, el tema de los impuestos... Y bueno, es justamente de eso estamos pensando, hablando con el... Y sí, realmente, el gobierno está gastando mucho en los impuestos. Me tiene preocupado. Y sí, sin duda, sí. Tiene que venir conmigo a la cocina. Uno de los empleados le puso la comida. Caballeros, sepan disculparme, pero un tema doméstico requiere toda mi atención. Así es como nos pagan estos indios. Uno le da casa, comida, la ropa que usan. Se les enseña a ser civilizados. Y así es como agradece. ¡Ah! ¡Ah! Coronel, por favor, quisiera hacer los honores. Adelante, pase. Usted debe ser Ana. La estábamos esperando. Yo soy la señora Gladys, ama de llaves. ¿Qué tal? Buen día. Va a empezar hoy mismo. Sus tareas son sobre todo de aseo y de atención directa al patrón. Como usted mande. Solo necesito saber dónde están las cosas.
Me gustaría que se familiarice lo antes posible con sus tareas y en cuanto a las cosas que vaya a necesitar. Puede preguntarle a las otras empleadas. ¿Me sigue? Le voy a mostrar la casa. Pase. Esta es la sala principal. Acá el señor suele hacer largas lecturas. Le voy a pedir que no lo moleste mientras está descansando, ¿eh? ¿Me sigue? Por acá. El comedor. Como verá, tenemos una vajilla importante. Tenga especial cuidado con ella, ¿eh? Es muy fina. Venga. La cocina. Desde hoy, la señorita Ana se va a encargar de todas las cosas que hacía María. Aseo, limpieza y el especial cuidado del señor Cortés. Ustedes le van a indicar y la van a ayudar en todo lo que ella necesite, ¿está claro? Sí, señora. Vamos, le voy a mostrar las habitaciones. Adelante. Esta va a ser su habitación. Y esta es su llave. La quiero lista muy temprano a la mañana. Sí, señora. Thank you.
¿Dónde está la chica nueva? Disculpe, no va a volver a pasar. Che, agárrate que el patrón viene con el hijo, el que estaba en Francia. Llegó hace unos días, pero como está medio peleado, el chango se quedó en un hotel en la ciudad. ¿Y qué tengo que hacer? Ana, vaya preparándose, que está por llegar el patrón. Sí, señora. Sí, aparte es la época que empieza a ponerse todo verde, vas a ver cómo cambia. Esto se pone, es una hermosura. ¿Vamos a tomar algo, papá? Claro. Tenemos que celebrar tu regreso a casa, por supuesto. Permiso. Al final no me contaste nada de Londres, ¿cómo están las cosas? Igual que siempre. Llueve todos los días, todo funciona bien. Me refiero a la economía. ¿Le ofrezco algo, señor? ¿Qué vas a tomar? Whisky. Whisky. Dos whiskies. Ya se lo traigo. Hijo. 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 ¿Usted quién es? Me llamo Ana. Soy nueva, señora. ¿Qué hace aquí? ¿Hace que te encontraste a la vieja loca anoche? ¿Quién es esa mujer?
me asustó, la escuché llorando. Es la mujer del patrón. Está enferma hace muchísimo. Casi nunca sale del cuarto. Pedía por un bebé. ¿Perdió un hijo? Dicen, el hermano mellizo de Juan. Dicen que está muerto, pero la verdad... A ver, Mabel, ¿termina de limpiar las copas? ¿Y vos por qué no vas a preparar café? Estoy ocupada. Yo también. ¿Pero qué pasó? Mira, mamita, menos averigua a Dios y perdona. Ana, vaya a su habitación. Le dejé el uniforme sobre la cama. Esta tarde tenemos invitados. Sí, señora. ¿Acaso? Estoy diciendo que en la ciudad la gente se está levantando, está peleando. Y nosotros acá como cobardes, lo que tenemos que hacer es ir y agarrar los machetes y cortarle todas las cabezas a estos gringos. Pero no. Eso es lo que quieren los patrones que hagamos para después ir y meterle bala a los compañeros en la movilización. Tranquilícese. El primero que le van a cortar la cabeza es a usted. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Tenemos que quedarnos sentados acá, de brazos cruzados, sin hacer nada? ¿Eso le parece, compañero? Ahora tenemos que tener paciencia. Ya vamos a tener órdenes de la organización. Mientras tanto, hay que pasar desapercibido. Sin levantar sospecha. Seguir informando lo que acá sucede y con quién se junta el patrón. Ay, por suerte, de maravilla. Por fin agarró viaje y está estudiando. Y le va sí, hermoso. ¿Estudiando? Sí, qué sí. Bueno, qué lindo. Le costó agarrar viaje porque era bastante flojito. Pero por suerte conoció a una chica y está enamorada. Ah, ¿pero ahí esto estaba dónde? En España. ¿En España? Sí, se fue. ¿Hace cuánto está en España? Hace 3 años que está estudiando. No se vino con nosotros porque se quedó a estudiar. Señores, con permiso. Adelante. Le agradezco la invitación, Cortés, y aprovecho para felicitarlo por la casa. Che, Roger, qué fantástico este vino. Tuyo, ¿no? Claro. ¿De qué año, che? No, vamos, mi amor, que el abuelo está ocupado. ¿Qué decías? Sí, te contaba que estamos empezando con vinos jóvenes, varietales. Uh-huh. Creo que vamos a tener una buena producción de Cabernet Sauvignon. Contrariamente a lo que vos pensabas, ¿no? Muy bien, che, muy bien. Te felicito. Caballeros, no quiero resultar reiterativo ni arruinarles la tarde, pero... ustedes saben muy bien que estoy muy preocupado con este movimiento que empezó a surgir con algunos zurditos en el ingenio. No sé cómo ven ustedes la cosa. Yo tengo mis infiltrados. Y, bueno, ciertamente me han comentado que se está preparando alguna revuelta. Las noticias que vienen del sur han hecho que, bueno... acá también se esté preparando alguna revuelta. Vamos a estar con los ojos bien abiertos. Yo estoy de acuerdo con que algo hay que hacer, pero hay que hacer algo a fondo. Si avanzamos, avanzamos a meter bala, ¿no? Menos pensamiento, más acción. Después con el diario podemos dar una mano, podemos hablar de... la violencia descontrolada de los indios, que hubo que bajarlos. Por supuesto que no lo vamos a publicar así, pero
vamos a trabajar en ese sentido. Les aseguro, señores, que mi gente está en condiciones de terminar con el problema de raíz. Confiamos plenamente en su capacidad, Cordero, pero mientras menos sepamos, Roger y yo, ¿ah? Confiamos en usted. Gracias. Caballeros, me alegra contar con su apoyo y su amistad. Salud. 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 Bien, señor. ¿Quiere tomar algo? No, gracias. Pero decime, Juan. Permiso. ¿Por qué no nos contás un poco de cómo te fue en España? Ah, mi viaje a España fue sensacional. Y como nos fue bien, mucho mejor todavía, ¿no? Se deben haber escapado los... Alzala con cuidado. La llevamos a la casa y después te venís a ver. Mierda.
¿Cuánto lo siento, Pedro? Señor, si me permite. Las niñas que estuvieron con ella no vieron nada, pero a algunos peones me dijeron que Hugo estuvo muy cerca de ella. Se hará justicia inmediatamente. Vaya y dígale a los hombres que lo busquen. Cortés, es lo menos que podés hacer. Señora, fui hasta la casa del bosque y fue la chica la que salió por la ventana. ¿La encerraste otra vez? A esa no le van a quedar ganas de salir de nuevo. Ahora te tendrás que ir. ¿Por qué? Cortés piensa que fuiste vos. Esto no es asunto tuyo. Así que ocupate de lo que te dije y no te metas en esto. ¿Sabes qué? Siempre fuiste la misma basura. Por eso mamá está como está. Pero sabes muy bien que tu madre siempre tuvo una salud muy débil. ¿Una salud muy débil? ¿O vos le traes las pastillas? ¿Y quién se ocupa de la salud de tu madre? ¿Quién le buscó los médicos y la mejor atención? Papá, eso no es salud. La tenés dormida ahí. ¿Qué salud me hablan? ¿Es la medicación que necesita o vas a cuestionar a los médicos que le están indicando las pastillas también? Por favor. Y en cuanto a los asuntos que se trataron hoy, vos no tenés ni voto ni decisión alguna. ¿Y qué querés que haga? ¿Ah? Nada, que no quiero aguantar tus mariconadas. ¿Y lo de ayer a la chiquita? ¿Que me quedo callado? ¿Vos pensás que yo no sé qué? Debía andar por acá. Si se entiende en la casa, la va a pasar muy mal.
José. De nuevo. Una vez más. ¿Qué te gusta atacar niñas a vos? Ya vas a ver. ¿Subo? ¿Cómo está? Yo bien, gracias. Gracias por ayudarme. Por nada, pero debes tener más cuidado. ¿Sabe quiénes están encerrados en la casa del bosque? Claro que lo sé. Hace mucho tiempo que trabajo acá. Demasiado tiempo. La historia empieza de hace mucho antes, inclusive antes del abuelo del patrón. No empieza con el patrón. Pero el patrón se estaba postulando para la política. Querían elegirlo ministro de Economía de la provincia. Doña Alicia estaba embarazada. La noche del parto, se dieron con la sorpresa de que nacieron dos mellizos. Con el tiempo, don Cortés se dio cuenta que uno de los bebés era medio diferente. Cuídalo bien, tía. Por ese tiempo había una viejita que cuidaba a la gente que le dejaba. Tuvieron que ponerle rejas porque un primo del patrón trajo una chiquilla como de 8 o 9 años. No la podían dominar, así que han tenido que poner rejas. Después, otros parientes seguían trayendo gente y la seguían encerrando. Los peones dicen que quien traicionaba a la familia también terminaba encerrado allá. No sé, lo cierto es que con el tiempo
Se pusieron muy agresivos. Pedro, lo mandé llamar porque la verdad no me gusta lo que estoy viendo. Hay cosas muy raras. ¿Qué cosas raras? Mira, estoy preparando un informe con el examen que me estoy haciendo y no sé, le veo unos rasguños en la cara, unas marcas en el cuello como de manos, como que la quisieron agarrar y asfixiar, o no sé. Es muy grave lo que me estás diciendo. ¿No puede haber algún tipo de confusión con la marca? No, para nada. De hecho, le pedí a mi asistente que se comunique con el médico legal de la policía para pedir una orden del juez y hacer un examen mucho más minucioso todavía. No, Alberto. De esto no se tiene que enterar nadie. Pero nadie me escucha. No, Pedro. Usted no me puede pedir eso. Eso va en contra de todo. No puedo hacer una cosa así. Alberto. Escúchame bien lo que te voy a decir. Hacelo por mí. Hacelo por la amistad que tenía con tu padre. Déjame que investigue. Si yo llego a confirmar que Cortés es responsable de esto, la va a tener que pagar, ¿me entendés? Con mi familia. ¡No se jode! Bueno, ya le expliqué al cabo Casimiro que se trata de una misión especial, por así decirlo. Y que va a tener unos pesos extras de parte suya. Por supuesto. ¿Y qué dijo el muchacho? Es un muchacho ambicioso, por suerte. Usted sabe cómo son. Lo tengo afuera esperando. ¿Lo hago pasar? ¡Cabo! ¡Adelante! El señor Cortés. Gracias por no tratarme de señor. Che, te quería pedir perdón por lo de ayer. Estamos bastante mal por eso y bueno, quería saber cómo estás vos. ¿Saben quién fue? Sí, fue un peón que está resentido con mi padre y ya lo van a resolver, ¿no? ¿A qué hora te desocupas hoy? Estoy preocupada por esta chica. Anda hablando con el tuerto. Tengo mala espina con esto. La otra no era tan linda. ¿Y esta parece más curiosa? Es un peligro, señora. Está amargo. Páseme el azúcar. Thank you.
pasa? ¿Qué pasa? La chica la que me rascuñó. ¿Qué? La chica que me rascuñó. ¿Qué chica, mi amor? ¿Una chica te hizo esto? Chocurá. Che, esta lista no sirve. No sé, yo lo único que hice fue agruparlo por instancia. Permiso. ¿Qué tal? Hola, bienvenido. ¿Cómo anda? Mucho gusto. Te presento a otro compañero. Horacio Quispe, para servirlo. Mucho gusto. Yo soy Martín. Trabajo en una finca acá cerca y quiero sumarme al partido. No sé si ustedes saben qué tengo que hacer para colaborar. ¿Cómo está? Shh. Se acaba de dormir. Me dijo algo. Me dijo que en la casa de Cortés la atacó una chica. Bueno, yo no sé qué pensar. No sé si está muy confundida por el golpe. No. Sí. No estás tan errada, hija, ¿no? Algo más pasó ahí y Cortés está tratando de ocultarlo. Pero no te preocupes, que yo lo voy a averiguar. ¿Lo viste, Miguel? ¿El tuerto? Se debe haber ido al pueblo. De vez en cuando desaparece cuando se marcha. ¿Cómo te sentí? Cuéntame de cuando nací. ¿Quería agua? Buenas noches. Buenas noches. Perdone que me presente de esta forma, pero necesito hablar con su patrón. Urgente. Sí, es una sorpresa. El señor Cortés no se encuentra. Bueno, pero me imagino que puedo esperarlo, ¿no? Claro, por supuesto. Permítame. Pase, por favor. Sin embargo, no le puedo asegurar a qué hora vaya a regresar. No se preocupe, puedo esperar. Muy bien. Si me necesita, me llama. Permiso. Adelante.
¿Hola? Sí. Bien. Muchas gracias por avisarme, coronel. Hasta luego. Disculpe, creí que se había ido. Estaba el señor Becker esperándolo, pero parece que se marchó. No lo encuentro. Con permiso. ¿Quieres ver qué hay adentro? Creí que ya no tenías a nadie acá. Sí. Tengo algunos conocidos, podría decir. Yo solo quería saber quién había atacado a mi nieta. Ahora ya sabes toda la verdad. No viene nada personal, como dijiste hoy. ¿Podemos ir a tomar algo a la ciudad? Tengo una casa donde podemos parar. Estaría bueno, pero tengo muchas cosas que hacer acá. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ajá. ¿Sabes quiénes son los que están en la casa del bosque? No sé de qué me habla. ¿Cómo le va? ¡Qué alegría! Señor Mañasco. Siéntese. Me dijo mi secretaria que quería hablar conmigo. Así es. Muy bien. Permiso. Soy todo oídos, lo escucho. Voy directo al grano. Usted sabe que la empresa de mi padre son grandes y las técnicas que utiliza son viejas. Yo estoy seguro de que si yo quedo la dirección, puedo hacer de eso un imperio y esto nos puede beneficiar a usted y a mí. No tengo dudas. Usted puede construir un imperio y mucho más. Es un joven muy preparado, estudiado para eso. Lo que no termino de entender es que tengo que ver yo con todo esto. Si usted me ayuda, podemos hacer que esto se resuelva fácilmente. Yo le puedo dar una acción a nuestro ingenio cuando lo convierte en una sociedad anónima. Sé que mi padre y el coronel García se quieren quedar con el ingenio Becker y a usted lo están dejando fuera. Por eso, si publicamos ciertas noticias, como por ejemplo, ¿alguien sabe qué pasó con Becker?
Tráigame el desayuno, que estoy apurado. Sí, señor. Ya se lo traigo. ¿Hola? Sí. Bien. Voy para allá. No puedo creer lo del mono. Hijo de puta. Buenos días. Buen día. Buen día, señorita. ¿Alguno sabe algo de Miguel? Ah, sí, el compañero Miguel se tuvo que marchar. Me dejó esta carta para usted. Gracias. Señorita, luego me gustaría hablarle. Creo que podría ayudarnos, y mucho. Sí, por supuesto. ¿De qué se trata? ¡Esther! 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 Señora, Esther hace muchos años que no está aquí. ¿Dónde está mi marido? El señor ha salido, no está en la casa. Bueno, entonces usted. Lléveme a la casa. Ay, señora, usted sabe que a su marido no le gusta que usted vaya para ahí. Lléveme a la casa ya mismo. ¿Cómo andas? ¿Qué haces acá? No puedes estar acá, tenés que irte. Soy el dueño, puedo hacer lo que quiera. Entonces puedes ir a la casa del bosque, ¿no? ¿Qué sabes vos de eso? Mejor no te metas con los asuntos de la familia, ¿eh?
¿Vio a Ana? No, señora. No la veo desde temprano. Creo que salió. Bueno, venga conmigo. Abre inmediatamente la puerta. ¿Dónde va, niña? Órdenes del patrón.
Ahora vas a conocer unos amiguitos, Chinita. ¿Qué pasó con Ana? Cumple su penitencia. ¿Qué penitencia? ¿Como la otra? ¿Cómo se llamaba? ¿María? ¿De qué estás hablando? Encontré esto. ¿Aseguraste que la mataran?
salida de cara! Así que te creías que podías entrar a mi casa como si nada. Ahora vas a ver. Thank you.
¿Trajiste todo? Sí, está todo. Amiga. Sus enemigos están allá afuera. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Y ese bolso? ¿Qué llevas ahí? Un poco de ropa y comida. Mirá que pareces milico con eso. Vamos. Vamos.
Levántate y anda a vestirte. Ya van a llegar los invitados. Ay, ¿te creció la peluca? ¿Esto está bien? No, esos huevos son viejos. Pero los trajeron ayer. Bueno. Igualmente, tené cuidado con la sal, ¿eh? Porque el otro día la señora se quejó de que estaba muy salado eso. Bueno. Yo ya me voy, ¿no? Ya es tarde. ¿Ya dejaste todo listo ya? Y sí, siempre dejo todo listo. ¿Escuchaste eso? Adelante, por favor. Pónganse cómodos. El señor Cortés va a demorar un poco. Muy bien, lo esperamos. Señor Bañasco. ¿Cómo está usted? Coronel. ¿Cómo van sus cosas? Muy bien. Todo en orden. ¿Desean tomar algo? Sí, por favor. ¿Gladys? ¿Y? A ver. ¿Y qué? Dale, servite algo por lo menos. Dale. Sí, patroncito. Vamos a ver acá. Esto está especial. Bueno, porque sé que te voy a ganar, vamos a hacer un brindis por eso entonces. Salud. Salud. Ana, ¿por qué lo dejaste salir? Esto no puede ser. Ahora mismo voy a avisar a la señora. Ana, 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 Ana. Andate, Ana. Por suerte, cada año mejora la calidad de los cadetes, ¿eh? Cada año tenemos mejor respuesta. ¿Y la cantidad? Nunca hubo problema con eso. Está bien, vamos a necesitarlos. Sepan disculpar la espera, caballeros. Señor Cortés. ¿Cómo están? Juan, te voy a pedir que te retires. Los señores y yo tenemos asuntos que tratar. Permiso. Adelante. ¿Cómo está ese pastel? Muy bueno. Mucho mejor que el del cuartel, ¿eh? A estas horas, las cosas se deben estar poniendo difíciles para los ignorantes subversivos de la planta. Señores, esto ya ha sido una victoria. Esto es solo el principio. Solo eso. No me cabe la menor duda. Hay mucho por hacer.
¿Y qué hacemos acá? Ya puedes dejar de mentir. Sabemos que sos una rata. ¿Sabés a quién vamos a ver ahora? ¿Eh? ¡Al Cortés! ¡Camina! ¡Camina! Tengan cuidado. Cortés está con sus hombres. Yo voy a buscar a Ana. Toma las armas. Camina vos. Dale. No, camina. Camina. Camina, te digo. Dale. Camina. Vení acá. ¿Dónde te vas? ¿Dónde estás, hijo? Camina acá. ¿Qué mirá? No. Quietito, porque te voy a volar la tapa en el cigarro. Dale, 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 quietito. Bueno, no perdamos tiempo. Fíjate ahí, si te sirve. Mira, tomá. Tomá. Mujer, ¿qué pasó? No sé, pero uno se escapó. Sí que tienen pelotas, muchachos. Pero si piensan que pueden venir acá y salir con vida, están muy equivocados. ¡Baja el arma! ¡Baja el arma, viejo, eh! ¡Baja el arma porque lo quemo ya, eh! ¡Baja el arma, te digo! Llamar a mi gente para que se ocupen de esa basura. Andá y decirle a Lopecito que se encargue de los cuerpos. Thank you.
No me pude comunicar. No se preocupe. Señor, ya me encargué de los cuerpos. Bien. Pero necesito decirle algo. Tenemos una situación más. ¿Qué pasa? Anda y cerra todas las puertas y ventanas. No quiero que entren. Y buscarlas a la señora Alicia y a la señora Gladys. Bien, señor. Señores, debido a los acontecimientos que sucedieron hoy, me parece conveniente que pasemos la reunión para otro día. Así que si son tan amables, les voy a pedir que se retiren. Mi hijo y yo debemos resolver unas cuestiones familiares. En el depósito podemos encontrar algo para armarlo. Vamos rápido. No quiero que les hagan daño. Señores, ¿será mejor que volvamos? Están todos sueltos. Nos vamos a quedar todos acá adentro. Ustedes vigilen todas las entradas. En la madrugada los vamos a atrapar uno por uno. Se escaparon. Mataron a Ramona. Deja, yo me encargo. Ustedes vayan nomás. Señores, les presento a mi familia. Vamos a entrar por el sótano. Es peligroso, Ana. No, don Miguel. Ya le dije. Tengo que matar a Cortés. ¿Tan peligrosos son? Juan, nosotros vamos arriba a cerrar las ventanas. Ustedes quédense acá.
¿Dónde está mamá? No sé. Debería estar con Gladys. Espero que no haya salido de la casa. La única forma de salir de esto es mantenernos unidos, hijo. ¿Qué hacemos con ellos? Les vamos a dar el descanso que se merecen. Que Dios se apiade de nuestras almas. Lleve esos bidones y rocíelos en toda la casa del bosque.
salir ahora mismo de acá. Vamos. Dame eso. Vení. Dámelo, vení. No, no te vas a lastimar. Vení. Dámelo. ¡Para! ¡Este hijo de puta! ¡Mire! ¿Qué está haciendo? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora anda para la casa antes que la señora Gladys te ponga un castigo. Anda. Anda. Thank you.
Sabías que te llamas como tu abuelo. No puede ser. ¿Qué no puede ser? ¿Querías que la gente piense que eras igual que tu hermano? Te estábamos protegiendo. ¿Por qué me ocultaste? Siempre fue así, Juan. ¿O te crees que esto viene desde ahora? Te espera un gran futuro, hijo. Tenés los huevos para matarme. ¡Maricón! ¡Soltalo! Tira el arma, Juan. ¡Tira el arma! ¿Quién te crees que sos, india de mierda? Thank you.
Así que este es el lugar que elegiste para morir. El que va a morir es usted. Y de la misma forma que mató a mi familia. ¿De qué familia me hablas, pendeja? ¿Se acuerda de Clara? Ella era mi madre. Menos mal que Juan no te embarazó entonces. Porque lamento decirte que son hermanos. Vos vas a ser carne para los sopas. Su dolor. La noche cuenta historias con su fría voz y sueños que oscurecen a su corazón. Su único deseo es hacer sentir el dolor en carne viva a quien la hizo sufrir. Su edad entregará el último suspiro.
Gracias.